El miércoles 12 de abril, la ONCE dedica su sorteo al centenario de la Hermandad del Santo Sepulcro de Almería. Será un día muy especial porque, coincidiendo con su nacimiento, unos 5 millones de cupones a lo largo de la geografía española van a llevar la efigie del Cristo yacente junto a María Santísima de los Dolores, con el logotipo conmemorativo de esta celebración. Llevarán esta estampa por todos los rincones de nuestra geografía y casi 20.000 vendedores serán los encargados de llevarlo por todas las plazas y por todas las calles de España. Serán nuestros particulares costaleros. Este año será la procesión con el itinerario más grande de su historia, porque paseará por toda España con todo el respeto y con todo el cariño de los vendedores de la ONCE. Que tocando la cara de Nuestra Señora de las Dolores nos dejó una frase que nos llegó al corazón. Muchas veces nuestras madres son las que realmente nos van orientando por el mejor camino. Esa frase nace del sentimiento de personas como Mariano y todos los que formáis parte de la ONCE y hacen que en tanto vuestro trabajo como el nuestro cobre un sentido especial y único. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el concejal de Cultura, Diego Cruz, han acompañado a la Hermandad del Santo Sepulcro en este día tan señalado. Vázquez recalcaba la estrecha vinculación entre la ciudad y la ONCE. Los Juegos Mediterráneos, la Feria, la Virgen del Mar, la capital española de la gastronomía, el 75 aniversario de la radio, la estación del tren y ahora pues el centenario de esta hermandad. Esto refleja, pues como ya he dicho antes, la atención y el cariño con la que la ONCE siempre trabaja con Almería. Un acto precioso en el que se leía un poema en braille a cargo de Piedad Montoya y la cantante y socia de la ONCE, Laura Di Straten, interpretaba una saeta. El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las 5 cifras del número premiado.